Carlos. Amigos de Boxeo Nocaut Informa, nos encontramos con King Carlos Molina, un hombre que ya sabe lo que es ser campeón mundial, que tiene esa hambre, ese deseo de volver a ser un monarca mundial. Oye, Carlos, pues prácticamente ya con la maleta lista, te vas a la convención del WBCO Uzbekistán, vas a realizar la función de este organismo allá en aquel país, en peso, super welter o welter, ¿en cuál vas a ir? Ah, voy en super welter, listas, listísimo. Salió en buen tiempo, salió esta pelea. Estaba aquí en México entrenando un mes y medio y me salió esta pelea y no me le tuve que cambiar de derechos a zurdos. Ajustar el entrenamiento nada más, pero estabas listo. De condición, de todo estoy listo, nomás hay que nomás cambiarle a zurdo para tener pues el zurdo nomás para practicar ajustar. Eso. Oye, pues estás entrenando allá en el gimnasio de Ringside, allá con Lina Sandoval, te va a llevar su esposo Richard. Sí. Y un sparring bastante duro que has venido haciendo para esta pelea de Dante Jardón, te vimos con Diego Carmona, te vimos con un peleador zurdo de allá de Tampico muy bueno, realmente vas al 100%. Sí, fíjate que sí salió un buen tiempo porque estaba boxeando, como dices, con Dante Jardón, con el Octavio, con varios allá en el gimnasio de Lina Sandoval, y ahorita nomás le cambiamos a zurdos y vinimos aquí al Nuevo Jordán, y ahora estamos con Carmona y otro boxeador de zurdos que me están echando la mano, y salió un buen tiempo y me siento muy bien físicamente y mentalmente para esta pelea. Carlos, esta pelea, digamos que puede ser el abrete sésamo para que otra vuelta te proyectes a una pelea de título mundial. Esa es la idea, digo, por eso he venido a México, para enfocarme al box, porque todavía quiero más, quiero campeonato mundial, y me salió esta oportunidad por el campeonato internacional. So, en esta, peleando en la convención del consejo, pues ahí tenemos que ganar esta pelea, primero Dios, y regresar con ese cinturón y pues a ver qué sale. Carlos, tenemos un sparrer ahorita muy fuerte, con buena presencia, con buena pegada, peso, tenemos realmente, yo creo que mejor que en tus mejores momentos de campeón mundial. Pues no sé, fíjate que sí, no me gusta decir así porque digo, siempre estoy en buena condición, pero ahorita cuando estás mentalmente estás bien, estás entrenando bien y sí me siento bien fuerte, me siento fuerte corriendo, entrenando, boxeando, me siento bien mentalmente y físicamente. Carlos, ¿ya cuánto tiempo viene que llegaste a México de Estados Unidos? ¿5 o 6 años? 9 años. 9 años. Ya llevo 9 años aquí en México. O sea que como quien dice, tenemos 9 años de conocernos, porque yo me acuerdo que prácticamente cuando llegaste a México yo te hablé por teléfono, platicamos y luego ya pues te seguí muy de cerca tus pasos aquí como peleador. Sí, ya llevo 9 años conociéndonos y ya me siento bien a gusto aquí en mi país, y por eso se nota en mis peleas, en mi boxeo, en mi entrenamiento, mentalmente. Llegas aquí a la Ciudad de México, pero de repente te vas a Uruapan, ¿o a dónde te fuiste? A Pátzcuaro, soy de Pátzcuaro, Pátzcuaro, Michoacán. Voy a Pátzcuaro, Michoacán, vengo para acá, pero aquí para este campamento estuve aquí en la Ciudad de México como dos meses, unas 8, 9 semanas. O sea, la altura, llevas buen aire, todo. Pues también está alto en Michoacán, pero más que nada es el como para venir acá, para enfocarme al puro box. Oye, ¿qué opinas de la división welter, donde está? Pues hay varios duros, muy buenos rivales, Errol Spence, Grafo. ¿A quién te gustaría enfrentar? Pues fíjate que cualquiera de esos estuviera bien, pero como yo siento que todavía puedo hacer el peso welter, el peso lo que quiero hacer, pero ahorita pues más que nada estoy enfocado en esa pelea, tengo que ganar esta pelea, pues lo que salga.
O sea, ahorita la mentalidad está en esta pelea en ganar. Sí, sí. Sí, ahorita está, pues tengo esa pelea por una semana y estoy enfocado en este zurdo y ganando esta pelea en la comisión del consejo y pues estoy feliz de todo, cómo ha sucedido mi entrenamiento, la pelea que salió, la oportunidad y más que nada estoy enfocado en esta oportunidad. Pues Carlos, nada más me resta decirte mucho éxito. Yo sé que vas como filo de navaja y que tienes todo para hacerte ese triunfo de Uzbekistán. Gracias, Isa, gracias. Estoy listísimo y para regresar con ese campeonato internacional aquí en la Ciudad de México. Pues esperemos verte con ese campeonato aquí en México.